En este encuentro internacional con muchas novedades, con nuevos invitados y con sorpresas para aquellos que vinieron, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí, estuvo súper lindo hoy y bueno, y ahora a la noche hermoso. Bueno, contame cómo se vive, cómo se prepararon durante este tiempo para recibir tanta gente que viene de distintos lugares. Sí, la verdad que este año tuvimos las corridas, porque con la cosa de los viajes que también se fueron, viste, abriendo las federaciones en otros lugares, nos tuvimos que mover bastante, pero bueno, contentos. Bueno, y entregando en esta ocasión, en esta cena de gala, premiando un premio internacional a los mejores, y en este caso, el de oro. Sí, ya el año pasado se había dado, así que bueno, este año también es un poco a muchos, ¿no es cierto?, que habían recibido el año pasado también el premio. Y después, bueno, hubo otros premios que otros maestros de otros lugares también trajeron para entregar a sus pares. Así que bueno, nada, no queda nada más que agradecer la confianza, ¿no es cierto?, que nos tienen en venir y en entregar sus premios, ¿no es cierto?, a los otros en nuestra fiesta. Para aquellos que quizás no conocen lo que es el encuentro internacional o les genera muchas veces algún tipo de incertidumbre, ¿cuál es el objetivo principal de esta asociación? Bueno, viste, como hablamos siempre, el objetivo es hermanar escuelas. Como lo dice la palabra, escuelas de artes marciales, de danzas, y después se mezcla, ¿viste? Porque vos ves que los maestros de artes marciales están con la gente de danza y están con los chicos de patín, y bueno, y eso es lo lindo, ¿no es cierto? Que se conozcan, porque no se quiere, no se puede querer lo que no se conoce. Entonces, esa es la palabra, conocerse para quererse.